Cientos de personas que tienen problemas en la tenencia vehicular se dieron cita en el Centro de las Convenciones buscando resolver su situación. El licenciado Enrique Muñoz, director de ingresos, explicó el proceso de dicha acción. Pues por instrucción del secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, pues se va a ampliar este programa durante toda esta semana, es decir, hasta el viernes vamos a estar ya a partir de este momento entregando las fichas para quienes llegaron desde temprano, bueno, pues se les respete también ese lugar y mañana mismo se les va a seguir atendiendo en las propias recaudaciones que hay aquí en Fresnillo. Por supuesto, va a ser respetando el mismo programa que el día de hoy estamos llevando a cabo. ¿En qué consiste? Bueno, principalmente es aquellas motocicletas que no han sido registradas en nuestro estado, únicamente pagarán el ejercicio 2019. Asimismo, aquellos vehículos que traen adeudos anteriores y que se incrementa mucho su monto para pagar, bueno, pues va a haber descuentos hasta el 50%. O sea, es una excelente afluencia que tenemos el día de hoy aquí en el Centro de Convenciones de Fresnillo. Así es, se les va a repartir un folio para que se presenten en los días subsecuentes, ya sea el día de mañana, miércoles, el jueves o el viernes, va a estar toda la semana con este mismo programa. Sí, bueno, la instrucción por parte del secretario es que los descuentos y el programa se respete. Vamos a hacerlo ya propiamente en las recaudaciones de rentas. Tenemos recaudaciones en el centro, en la calle Javier Mina, tenemos otra recaudación en la avenida García Salinas y por supuesto la recaudación que está en la salida a Fresnillo. Ahorita hasta el momento son más de 500 personas las que se han atendido, entonces y a las que se van a atender pues el día de hoy, que hemos estado recibiendo en el módulo inicial, que es donde se hace la verificación, y pues es la gente que está ahorita en esta área. Hay gente afuera, hay gente en la otra área, entonces estimamos que son más de 1.500 personas y se les va a seguir atendiendo los otros días. No teníamos contemplado que hubiera una respuesta de esta naturaleza. Estuvimos acudiendo a los medios, pues informando, pero sí no esperábamos que viniera tanta gente. Es muy frecuente, por ejemplo, que en el caso de las motocicletas no tengan todavía su factura original, porque muchas de ellos todavía las están pagando en algunas tiendas. Bueno, en ese caso nada más con la carta factura y con la copia de la original, sin problema. O sea, se están dando las facilidades para que efectivamente este programa resulte de manera positiva para el contribuyente. Y es, si llega el viernes y todavía tenemos gente pendiente de atender, la instrucción es de parte del secretario hacerlo inclusive hasta la próxima semana. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.